¿Qué tal, amigos? Acá en esta nueva intervención vamos a acompañar por un instante este desfile de boyeros acá en la comunidad de Salchi. Vienen un pequeño desfile por las calles, la cual es la autoridad de la fuerza pública o la policía la que va orientando y encaminando a los boyeros y sus cabezas para seguridad y para mejor orden público en el mismo trayecto de este evento de boyeros en este cantón sarchiseño, cantón de Sarchi en Alajuela. Estamos acompañando, acercándonos a la primera cabeza, que es la que porta al santo patrón de esta comunidad, al apóstol Santiago, que se celebra su fiesta patronal el 25 de julio, es el día Santiago Apóstol. Esa cabeza pintada típicamente con las características propias de esta comunidad de Sarchi, que es la que porta al santo patrono Santiago Apóstol. Vamos a dar el paso nuevamente por este sector. Anteriormente vimos el inicio acá al frente del templo parroquial, donde Monseñor Ángel San Casimiro hizo la bendición propia. Y acá vemos a estos boyeros que eran presentes acá. Como dijimos, la cantidad se ve muy limitada, dado que se encuentra hoy también el desfile nacional en San José, que es muy llamativo y que sin duda están desfilando en este momento en San José cientos de cabezas, cientos de boyeros con sus animales, y que ha aminorado un poco aquí, pero sin embargo las ganas de la población, la participación, el buen recibimiento para estos amigos boyeros no se ha hecho esperar. Y aquí también vamos acompañando esta comitiva a cada uno de los amigos boyeros que han dicho presente. Acá, amigos, nos hemos adelantado un poco para mostrarles desde este otro lugar parte del recorrido de estos amigos boyeros. Pequeño ascenso que están tomando cada una de las yuntas de bueyes. Bueno, amigos, acá despedimos esta parte de este desfile de boyeros, de este bello Sarchi, esperando haya sido sagrado, y en algunos instantes les estaremos también teniendo otras actividades de orden religioso, de orden folclórico, que tendrán lugar acá en el parque de la comunidad. Gracias, amigos, y hasta la próxima.